Sí, buenas tardes. Oye, pues, ¿cómo tú estás? Bien, mi amor, dime de ti, ¿cómo estás? Preocupada porque Oye, no te dieron teléfono el viernes. el viernes, sí. Vamos a aprovechar el tiempo y hoy hablamos. Y hace 13 años murió por la crueldad de la tiranía un cubano muy valiente, un cubano humilde de la estirpe de los Maceo, un cubano que resistió con increíble coraje las torturas y golpizas de esbirros de la dictadura. Un cubano que no se doblegó, que no se arrodilló, que no se rindió, que prefirió morir con dignidad a vivir humillado. Hace 13 años murió Orlando Zapata Tamayo, después de más de 80 días en huelga de hambre, en terribles condiciones, en prisiones del régimen. Siempre recuerdo a Orlando Zapata con respeto y admiración. Todos los años le rindo homenaje el día de su natalicio y el día de su trágica muerte. En tiempos en que tantos se humillan ante la dictadura, en que tantos viven de rodillas ante el opresor, en que tantos justifiquen su cobardía, ¿cómo no recordar con respeto y admiración a un hombre como Orlando Tamayo? Orlando Zapata Tamayo, ¿cómo no recordar con respeto y admiración a quienes se levantaron aquel 24 de febrero de 1895 por una Cuba libre e independiente? No puede haber lugar para la indiferencia, para la cobardía, para la justificación cuando la patria vive secuestrada por un grupito de egocéntricos inescrupulosos, cuando el pueblo vive sin libertad y sin derechos, cuando la nación sufre en medio de oprobiosa opresión y profunda miseria. No puede haber lugar para la indiferencia, la cobardía y la justificación en la tierra donde vivieron, lucharon y murieron hombres como los que protagonizaron hace 128 años el Grito de Guayre. Hombres como Zapata y hombres como Osvaldo Payá Sardiñas, quien en unas horas cumpliría años junto a sus seres queridos de no haber sido eliminado por la tiranía hace 10 años y medio. Rindamos sincero homenaje a nuestros héroes de ayer y de hoy. Imitemos sus ejemplos de entrega y patriotismo.